Hola, buenas tardes. Os preguntaréis qué hago aquí con esta pelota ovalada, deshinchada, además toda pintarrajeada. Es el balón de rugby que me regalaron mis compañeros de equipo el día de mi boda, el día que me casé. Sí, estoy hablando de rugby. No sé si lo conocéis, ese deporte que dicen de villanos jugado por caballeros, como estos señores de la imagen con esos bigotes tan de caballeros. Durante 20 años jugué en el rugby de competición en la posición de medio melee, el número 9, también se llama el half scrum. Y creo que durante este tiempo que practiqué el rugby adquirí una serie de competencias que luego resulta que más tarde están trabajando en las universidades, como ha comentado mi anterior colega. Estamos hablando de competencias transversales. Yo creo que las adquirí practicando el rugby en la posición de medio melee. De hecho, mi charla se va a centrar en comparar lo que yo adquirí o creo que adquirí practicando el rugby con las competencias transversales de la UPV, que la UPV se plantea 13 competencias transversales, pero yo me voy a centrar solo en 3. En el liderazgo, en el trabajo en el equipo, el trabajo en equipo y la creatividad. La primera, liderazgo, o la capacidad de movilizar a un grupo de personas hacia un objetivo, hacia una meta, y además conseguir que lo hagan de una manera entusiasta, como si no pasara nada, por el bien común. En el rugby, a mí me tocaba, como medio melé, dirigir a los delanteros. Posiciones, jugadas, movimientos. No solo tenía que dirigirlos, tenía que guiarlos, tenía que liderarlos hacia el objetivo común, que era ganar el partido. Recuerdo, al acabar un partido, que solemos tomar cervezas y comentar las jugadas que han ocurrido durante el partido, que uno de mis delanteros se me acercó y me dijo que, a pesar de que era el tío que más le había pateado el culo, me quería y me dio un beso. Yo creo que eso es ser un líder y, además, un líder querido, ¿no? Segunda competencia, el trabajo en equipo, o cuando un grupo de personas que forman parte de un todo trabajan por ese todo, trabajan por conseguir ese todo. Yo creo que esto, cuando estamos hablando de un deporte de equipo, un deporte como el rugby, donde hay 15 jugadores, es más que obvio. Estamos hablando de cohesión, colaboración, ayuda, apoyo. Sin esto estamos perdidos, sin esto estamos vendidos, sin esto imposible ganar un partido de rugby, si no tenemos esa cohesión entre todos los jugadores, si no nos apoyamos los unos a los otros. Un entrenador nos decía que el pase al compañero debíamos hacerlo sin mirarle, sin mirar. ¿Por qué? Porque su deber era estar ahí y el nuestro confiar en que estuviera ahí. Y eso es la esencia del trabajo en equipo, ¿o no? Y por último, la creatividad, o la capacidad de crear cosas nuevas, situaciones nuevas, aportando soluciones imaginativas, distintas, que no tengan nada que ver con lo que se ha ido trabajando en los entrenamientos. No obstante, para algo entrenábamos, por supuesto, una parte física, y también dedicábamos una parte a lo que sería la pizarra, las jugadas, los movimientos, la estrategia. Pero, no obstante, reservamos siempre una parte de los entrenamientos a potenciar la creación de juego, a potenciar aquello que nos llevara a ganar el partido, aquello a hacer marca, a puntuar. Tuve otro entrenador que nos decía, muy bien, pero si os salís del guión, que la creación, que esa creación que se os ha ocurrido en ese momento, sea para conseguir la marca. Y eso es crear, eso es la creatividad, eso es trabajar en una creación por el bien del equipo, por el conjunto, y no por uno mismo. Pues como yo creo que esto es así, me pregunto y os pregunto, ¿a quién pensamos que escogería antes Google? ¿A alguien que acreditara que durante 5 años fue capitán de un equipo de rugby, aunque no tuviera un currículum académico tan brillante como otro candidato? Yo lo tengo claro, y creo que Google también lo tendría claro. O también pensemos y preguntémonos, ¿por qué las universidades anglosajonas potencian tanto la práctica deportiva entre sus estudiantes? ¿Por qué el capitán del equipo de fútbol americano, el de remo, el de hockey, el de básquet, son considerados casi héroes en las universidades americanas? Yo creo que lo tienen claro y nos llevan mucho tiempo de ventaja. No obstante, la Universidad Politécnica de Valencia, en su proyecto de competencias transversales, esto también lo tiene en cuenta. Incluye la posibilidad de que se acrediten este tipo de habilidades, de destrezas, en definitiva, competencias que no se adquieren estrictamente dentro del entorno académico, que se puedan acreditar. Pues nada, yo lo tengo claro, yo lo que haría es, pues nada, potenciemos más la práctica deportiva en las universidades, pero enfocada a esto que acabo de comentar. He hecho el ejercicio de pasearme por las webs de los servicios de deportes de distintas universidades españolas y lo que me he encontrado ha sido que subyace el mensaje, pero mensajes de hace siglos. El sitio, el Tooth for You, el Mens Sano Incorpore Sano, o ven aquí y harás amigos y cosas así, o una vida saludable es lo mejor que te puede ocurrir y cosas de estas. Pero ninguna referencia a estas competencias transversales que queremos sean adquiridas por nuestros estudiantes. Así que yo quiero trasladaros un único mensaje, pero con dos vertientes. Por un lado, como entidad de educación superior, creo que debemos potenciar la práctica deportiva, valorar la práctica deportiva, porque queremos que nuestros alumnos adquieran ese tipo de habilidades y competencias, y creo que se adquieren a través de la práctica deportiva. Y como ciudadanos, como personas individuales,
quiero transmitiros el que aprovechemos la práctica deportiva para adquirir o potenciar ese tipo de competencias, que seamos conscientes de ello, que lo valoremos y además exijamos que nos sea valorado. Gracias.